Der Rio Ara im Norden Spaniens. Er sollte vor Jahrzehnten gestaut werden, um Strom zu gewinnen. Das ganze Tal wäre dafür geflutet worden. So wollte es die Stromgesellschaft. Como vio que nosotros hacíamos resistencia, empezaron a dinamitar las casas. Engañados, que nos dijeron que nos iban a dejar aquí los animales con más de 100 hectáreas de tierra y todo mentira. Poco a poco se está recuperando un valle, porque del tirón que hemos generado nosotros con vuestro apoyo, ya se están levantando casas tanto en La Velilla como en La Cor, que eran nosotros dos pueblos expropiados, que eso era impensable. Die Ruinen von Hanovas. Offene Wunden einer gewaltsamen Entwurzelung. Über 50 Jahre blutete das aragonesische Dorf langsam aus. Die Bewohner hatten am Ende keine Kraft mehr, sich gegen die staatliche Willkür zu wehren. Den Kampf um ihre Heimat hatten sie verloren. Doch seit 2016 regt sich neues Leben. Bueno, pues aquí estamos en la casa de mi abuelo, la casa de mi padre, en casa Agustín, la casa que estamos levantando. Y realmente estamos ahora mismo ya en lo que es todavía queda original de la casa. Realmente esto era en toda la zona de la planta baja y era donde, pues bueno, pues como todas las casas aragonesas se definía con un hall principal donde repartía a las diferentes cuadras, donde estamos ahora en las cuadras. En esta estancia que estamos ahora mismo, que es original, que se mantiene tal y como estaba hace 200 años. Für Oscar Espinosa ist der Wiederaufbau der Casa Agustín eine Genugtuung. Sein Opa musste 1965 das Dorf verlassen. Er starb 5 Jahre später. In Oscars Familie war die alte Heimat immer präsent und die Rückkehr das große Ziel. Er hilft nun als Leiter der Dorfstiftung den anderen Familien, ihre damals zwangsenteigneten Häuser zurückzubekommen. Oscar, todo bien? Todo bien. Ha costado un poco más de la cuenta, pero todo bien. Se acabó. ¿Te gusta el trabajo así encima? Sí, porque se ve la casa más hecha. Ya queda cada vez queda menos. Menos. Cada piedra que se pone es cada vez más casa. Aber Hanovas ist noch weit entfernt von Normalität. Früher hatte das Dorf 42 bewohnte Häuser. Oscars Haus soll als eines der ersten im nächsten Jahr fertig werden. Es una vista muy bonita, pero tiene detrás también otra desgracia igual que aquí. Detrás de toda esa vista, ese valle se llama La Solana. Ya se entiende el nombre porque le pega todo el sol todo el día. Allí hay más de 16 pueblos deshabitados. Deshabitados por culpa también de que el pueblo de cabecera, el pueblo donde se comerciaba y donde había trueque, era Hanovas. Y entonces, poco a poco, al perder Hanovas, La Velilla y La Cor, al deshabitarlos, se fueron deshabitando la forma de vida de todos aquellos pueblos. Entonces, todo aquí era un valle muy rico, con mucha gente, y ahora mismo, en todo ese valle, ya te digo, hay 16 pueblos deshabitados y vivirán 4 o 5 personas. Mit dem Wasserkraftwerk sollte das ganze Tal geflutet werden. Etwa 1000 Personen waren davon betroffen. Ab 1950 plante die spanische Stromgesellschaft Iberduero den Staudamm. Mitte der 60er wurden die Pläne konkret. Die Bewohner wurden mit Geld gelockt, zu verkaufen oder enteignet. Aber eine Familie, die Garcés, wollte jahrzehntelang nicht weichen. Thank you.
Jesús Garcés stammt aus dieser Familie und ist im Dorf geboren und aufgewachsen. Für den ehemaligen Bauunternehmer ist der Wiederaufbau von Cánovas sein großes Lebensprojekt. Nach langem Kampf wurden er und seine Familie 1984 dann doch gewaltsam vertrieben. Die Garcés sind der Inbegriff für den Widerstand gegen das Großprojekt. La ilusión que te hace reconstruir y para poder volver aquí, eso es una ilusión grande. Nos va a costar mucho esfuerzo, pero con ganas lo conseguiremos, ¿no? Vamos a dar la vuelta por allá. ¿Eso fue tu casa natal, ¿no? Sí, yo nací aquí en esta casa. Ir pasando, ir pasando. Seine Familie lebte hier 20 Jahre lang allein im Dorf. Doch dann kam auch für sie die Zwangsräumung durch die Polizei. Jesús erinnert sich an einen Handlanger der Stromgesellschaft. Tengo un hermano que lo cogió de la camisa porque estaba, venga, venga, va, que son las 5 y tenemos que marchar, va. Y lo cogió así y le dijo, vamos a marchar, pero tú también. Y lo llevaba así con las de puntillas los pies. De la rabia, porque mi hermano es más, es como tú, es más, ¿vale? Pero muy fuerte. Y lo cogía y lo llevaba en el aire. Y vamos a marchar todos, pero tú por el agua. Y lo llevaba para el río. Y yo, que me pena mucho, le dije, venga, va, Ramón, no, déjalo, tenemos que salir, salimos y ya está. No vamos a ganar nada, porque estaban los otros, la Guardia Civil ahí también. Entonces, a volver, habíamos vuelto todos. Pero los maderos, el piso, en enero, el 19 de enero, estaba bien. Y el 20 ya habían, mira, ves, allí aún queda uno cortado, ¿ves? Los cortaron y abajo. Lo hundieron todo, ya no podías venir aquí otra vez a ocupar. Damit fiel das Dorf über 20 Jahre lang in einen Dornröschenschlaf. Wie viele Spanier wanderten die ehemaligen Bewohner von Cánovas in die Städte ab. So zum Beispiel in das nahegelegene Zaragoza, die Hauptstadt von Aragon. Hier bauten sie sich ein neues, urbanes Leben auf. Dorthin verschlug es auch Oscars Familie. Er leitet dort eine Fensterbaufirma. Doch die Sehnsucht nach der alten Heimat blieb. Es una pena que en este país ahora mismo realmente lo que pasa es que tengas trabajo y no te aseguren el cobro. Y sí que es un motivo para decir, pues bueno, pues a veces dan ganas de tirar la toalla del esfuerzo que supone, primero, encontrar trabajo, segundo, hacerlo y tercero, cobrarlo. Entonces, el esfuerzo que supone hacer todo esto para que luego al final seas tú el que tengas que hacer frente a esos pagos, pues a veces sí que te dan ganas de tirar la toalla y decir, pues bueno, es un motivo más para poder yo marcharme a la montaña que no tiene por qué pasar esto. Oscar und seine Mitstreiter von der Dorfstiftung legten alles darauf an, so bald wie möglich nach Cánovas zurückzukehren. 2016 einigten sie sich mit der Stromgesellschaft auf den Rückkauf. Die große Mehrheit der Erben sieht das genauso. Oscar und seine Frau Patricia bezahlten 50.000 Euro für das Grundstück und die Ruinen des Hauses. Sie wollten kein weiteres Mal vor Gericht ziehen. Roberto Villar ist Architekt und stammt selbst aus den Pyrenäen. Er betreut den Wiederaufbau des Hauses der beiden.
Für die wenigen Mauerreste, die davon übrig geblieben sind, bestehen Denkmalschutzauflagen. Der Rest kann frei gehandhabt werden. Esto es un proyecto único, único porque lo que hace en sí es el rebobinado, digamos, de la historia de la ocupación de un pueblo. Lo normal es que un pueblo tenga una trayectoria, vaya creciendo, se vayan creando plazas, se vayan creando calles, y aquí es todo lo contrario. Aquí el proceso ha sido de desocupación, de crear vacíos. El pueblo se ha ido quedando vacío por completo, y hasta que la naturaleza se ha comido al pueblo. Das Dorf soll wieder so aussehen wie früher. Und Oskar will unbedingt ein Original-Steindach. Doch Patricia, die aus Saragossa stammt, denkt eher an Solarzellen. En la parte de atrás de la casa, en ese espacio que nos queda muerto ahí, ¿ahí se podría poner algo? En el espacio muerto, ojo, en el espacio muerto lo que quiero hacer es el spa. Sí, sí, claro. Orientado al sur, sí, pero ¿cómo buscan? Pero aquí es complicado, que no... Vamos a ver, nosotros vamos a mirar hacer geotermia, pero que es complicado placas, que no puedes meter en un polo así placas. Mejor geotermia. Y en la cubierta no lo vamos a hacer nada, geotermia. Sí, sí. Nosotros siempre habíamos dicho que nuestros días los acabaríamos viviendo allá arriba. Pero hablábamos quizás de una jubilación, pues jubilarnos antes de tiempo. Entonces, cuando nos planteamos la posibilidad de recoger la casa familiar, que bueno, en realidad no es una casa, que es un montón de piedras, y basar nuestro proyecto de vida, pues ahí, antes de tiempo. Yo lo tengo mucho más claro. Yo todos los estrés que tengo aquí en Zaragoza por trabajo no lo tengo allá arriba. Yo aquí, como dice Patricia, es un reloj. Y no tenemos tiempo para nada más. Aquí realmente trabajamos y dormimos, pero escasamente sé quién es mi vecino de arriba. No lo sé. Y en el Pirineo, allá arriba en Jánovas, conozco a todas las familias, conozco casi todo el mundo de Fiscal, de Borrastre, de Voltaña, de Broto. Es la calidad humana y las relaciones humanas son mucho más cercanas. Zunächst wollen die beiden einen Teil des Hauses am Wochenende nutzen und den Rest als Ferienwohnungen vermieten. Denn das Dorf ist ein Besuchermagnet. Jánovas ist in ganz Spanien bekannt als das kleine, unbeugsame aragonesische Dorf, das nie aufhörte, Widerstand zu leisten. 500 andere spanische Dörfer hatten nicht die Kraft. Sie wurden für Staudämme geopfert. Jánovas überlebte. Und es gibt bereits ein Haus, das zumindest am Wochenende bewohnt ist. Es ist der alte Stall der Familie Frechin. Geles, Anna, Marina und Marcelo. Die beiden Schwestern, ihre Mutter und der Schwiegersohn, haben das Haus in 2 Jahren mühsam wieder aufgebaut. Sobald sie alle in Rente sind, wollen sie permanent hier wohnen. Sí, esto eran de la cuadra. Los animales. Los animales, donde los ponían. ¿Y dónde dormíais? Dormíamos en esta. Parecen dos distintas, la parte de abajo del huerto y la parte de arriba de la entrada. Entramos por aquí. Sí, porque hemos puesto un bicho. Sí. Esta maleta la hicimos para ver lo duro que fue el comienzo, cuando no había nada. Todas las obras. Es sentimental y material. Es una mezcla de las dos cosas. Y por eso siempre la tenemos allí a la entrada y a la vista. Porque nos gusta ver que con el esfuerzo hemos conseguido nuestra casa en Jánovas, nuestra ilusión y nuestros recuerdos. Y gracias, pues, a los abuelos y sobre todo a mi padre, que ya no está. Bueno, esta es... Ihr Vater ist 2016 gestorben. Er war Maurer und hätte gerne mitgeholfen, das Haus wieder aufzubauen. Aber er bekam noch mit, dass sie ihr enteignetes Land zurückerhalten hatten. Dass sie als Erste aus Jánovas starten konnten, verdankten sie der Sturheit und Weitsicht ihres Großvaters. Mi abuelo no las entregó nunca. Él se negó porque dijo que las había pagado él y que eran de él. Y que como se las había pagado él, que si quisieran, que se hicieran las suyas. Pero que él no las entregaba. Entonces, claro, están todas las escrituras, están todas selladas como expropiadas porque él no las quiso entregar. Der Großvater hat im Gegensatz zu den anderen Alten aus dem Dorf auch ein klares Testament verfasst. Damit konnten sie sofort und als Erste ihr Haus zurückholen. Okay.
Y antiguamente este fue el conejal. Aquí estaban los conejos, en esta planta. Entonces hemos hecho dos habitaciones, una para mi marido y otra para mí, o sea, y para mí la misma, y otra para mi hermana y para mi madre. Está la planta de los conejos. Mama Marina hat die Zeit der Enteignungen miterlebt. Den Handlangern der Stromgesellschaft waren alle Mittel recht. Hoy iban a una casa, les ofrecían, entonces no había mucho dinero y les parecía que les ofrecían, bueno, el oro y el moro. Otro día iban a otra casa, se lo callaban, no se comunicaban de unos a otros y así poquito a poco fueron indo comprando todo. Uno marchaba por su voluntad, otro se iba al otro año, poquito a poco, se fueron indo poco a poco. Zwischen den Enteignungen und der Aufgabe des Staudammprojekts lagen 40 lange Jahre. Aquí el cambio fue el impacto medioambiental negativo. Cuando llegó eso, que estuvo un año en un cajón, pero al final salió, eso ya fue el respiro porque ya se decía, ya no se hace el pantano. Ahora vamos a esperar la burocracia, que esperemos que nos trate como damnificados porque a nosotros se nos ha hecho una injusticia, irá más rápida. Tampoco fue rápida. Pero bueno, ya sabíamos que eso era suficiente para que el pantano no se hiciera. Entonces ya todo el mundo empezamos a buscar todo lo que teníamos, papel, escrituras, expropiación, todo, porque sabíamos que en cualquier momento ya tenían que revertir. Der Fluss rettete das Dorf, denn der Rio Ara ist der einzige noch verbliebene Wildwasserfluss in den spanischen Pyrenäen. Sein Erhalt gab den Ausschlag für die endgültige Aufgabe des Staudammprojekts 2005. Alle anderen Flüsse der Umgebung sind aufgestaut oder begradigt. Spanien ist eines der Länder mit den größten gestauten Wasserflächen in Europa. Marcelo fährt mit seiner Schwägerin Geles zu einem der vielen Staudämme in der Nähe. Doch der Stausee von Mediano ist besonders. Zur selben Zeit wie der von Janovas geplant, wurde er jedoch gebaut. Mit ihm versank ein Dorf. Doch ein steinerner Zeuge hielt stand. La primera vez que estoy en Mediano y que estoy viendo la torre realmente cerca. Me está impresionando un montón. Porque realmente este sería cómo estaría Janovas ahora mismo. Pues bueno, todo hubiera afectado, porque toda la zona hubiera perdido mucho con eso. La torre de Mediano es el símbolo del no rebla, que os hemos dicho antes. O sea, es la lucha por seguir de pie, por continuar y porque estoy aquí. Der Stand hat hier in den aragonesischen Bergen eine lange Tradition. Sacaron todas las figuras que había, los santos, la cruz, el Santo Cristo, todos se lo llevaron, que no sabemos a dónde. Y bueno, pues luego el de Iberduero se fue vendiendo la portada, que eran tres pilares ahí. Está en fiscal, ¿vale? Y la tienen que volver ahora también. Ahora
tiene que, la tenemos que recuperar y ponerla otra vez aquí. Y, pues bueno, se fue vendiendo todo, se vendió las losas del tejado, todo. Venían a la gente de los pueblos de Broto, Torla, Sarvice, Fiscal, Ligüerre, San Felices, venían, iban, oye, ¿cuánto me cobras por un remolque de losa? 5.000. Subir como los moros se sube bien, bajar es peor. Die Glocke konnten sie sich bereits wiederholen. Das Jahr 1965 war prägend für die Bewohner von Chanovas. Sie wurden von einem Handlanger der Stromgesellschaft täglich terrorisiert. Jesus war damals 11 Jahre alt und Schüler in der Dorfschule. Y le pegó una patada a la puerta y entró, rum, y se fue directo para la maestra y la cogió del pelo y le dijo: "Te dije anoche que no quería que volvieras más a Chanovas". Y tocaban una trompeta, fuego, y ya tenías que bajarte abajo y esperar allí. Y nos decían, hay 300 barrenos, tenéis que contar, hasta que salgan todos no salgáis de ahí dentro. Tenías que escuchar y contar, pum, pum, pam, pum, pum. Y contabas 250, 260 y no salían más. Y todos abajo, la maestra, ahí aquí abajo con nosotros, y no hay más, y no hay más. Y al final, al pasar dos horas o más, decía, ya podéis salir, que no saldrán más, que unos los habrán roto a otros y no van a explotar. Bueno, que seguramente hay cargas por ahí aún que no han explotado. Die Schule wurde danach geschlossen und Jesus hatte Schulferien. Für immer. Seine Familie lebte von da an allein im Dorf. 20 Jahre lang. Esta es la familia de mi madre. Mi abuela, mi abuelo, y mis tíos y mi madre. Un día le prepararon dos barrenos, nada, que era por asustar, pero... Y cuando estaba cruzando el puente, que llegaba, que ya casi iba a terminar de pasar, ya estaba casi en este lado, entonces... ¡Fuego! Y le dieron fuego a dos barrenos y explotó el del lado de allá, digamos, y aquel estaba metido en rocas y levantó las rocas por todo. Pero solo hicieron... por asustarla, para darle miedo, para que se fueran. Y cada vez le daba más fuerza a mi madre. Seine Mutter war tagsüber immer ganz allein im Dorf. Doch dann kam der Tag der Entscheidung. Sie mussten nach Campo Darbe, in die Berge, umziehen. El 19 de enero del 84, cuando nos echaron de Chanovas, llegamos aquí y estaba la casa, habían estado las ovejas dentro y había así de estiércol de las ovejas dentro y no había forma. Engañados, que nos dijeron que nos iban a dejar aquí los animales con más de 100 hectáreas de tierra y todo mentira. Un contrato falso nos hicieron. Y luego vas a reclamar y no tienes ningún derecho. Llegamos aquí y al día siguiente ya, pero aquella noche nos tiraron la casa, dejándola. Ya que no podíamos volver ya. Si en Chanovas hay sangre aragonesa como la mía, no ocurre lo que ha ocurrido aquí en el pues Socarle. No ocurre. Porque si hace falta, se mata. Porque ellos han matado tres pueblos. Cuando entramos en la democracia y en el 82, Felipe González ganó las elecciones. Y mi padre dijo...
¡Cago en Dios! Ya está. Tomar por culo. Pantano ni nada. Ha ganado Felipe, ha ganado... Ya no habrá pantano. Y en enero del 84 ya nos mandó a la Guardia Civil para que nos fuéramos de Jánovas. O sea, lo que no hizo Franco lo hizo Felipe González. Von den Behörden in Zaragoza und der Zentralregierung fühlten sich die ehemaligen Bewohner von Jánovas immer aufs Neue im Stich gelassen. Kein Wunder, dass Oscar und einige seiner Mitstreiter die Regionalpartei CHA unterstützen. Die Partei ist nun Teil einer Koalitionsregierung in der Provinz und stellt mit José Luis Soro den Minister für ländlichen Raum. Es que yo no os hablo de Jánovas, se está recuperando un valle. Poco a poco se está recuperando un valle, porque del tirón que hemos generado nosotros con vuestro apoyo, ya se están levantando casas tanto en la Velilla como en la Cor, que eran nosotros dos pueblos expropiados, que eso era impensable, totalmente impensable. Y eso sí que está dando pues más vida. A Jánovas, ahora mismo que todavía es un pueblo en reconstrucción... Jánovas ha sido un símbolo de muchas cosas durante décadas, de cosas malas. Era el símbolo del abandono, era el símbolo de un trato colonial que se hizo a Aragón desde Madrid, el símbolo de la barbarie, de gente que echaron de sus casas para nada, y teníamos muy claro que si teníamos la posibilidad de llegar al gobierno y poder tomar decisiones y poder disponer de fondos públicos, había una deuda. Als eine Maßnahme bekommt Jánovas 100.000 Euro für ein neues Trinkwasserreservoir. Porque son pequeños pasos, pero son grandísimos, grandísimos para nosotros. Porque es como te decía, si realmente es lo necesario, lo mínimo necesario, son pasos que no nos damos cuenta a nadie, porque los consideramos habituales, normales en cualquier población, pero aquí esto para nosotros son unos logros impresionantes. Hemos tenido muchas promesas durante muchos años. Yo desde que nací he vivido esta historia del pantano y lo que me han ido transmitiendo han sido sí, muchas palmadas a mi abuelo, a mi padre, a todos los de Jánovas y muchas promesas, pero la gente cuando se iba de Jánovas se quedaba en promesas. Die Provinz, in der Jánovas liegt, kämpft mit massiver Entvölkerung. Im Landkreis ist die Bevölkerungsdichte so gering wie in Teilen der Sahara. Für Stromversorgung haben Marcelo und die anderen schon gesorgt. Doch dem Dorf fehlt vor allem eine wetterfeste Brücke. Toda la noche ha estado lloviendo en la parte alta, el río Ara que baja desde Broto, desde la zona ordesa, entonces esa gran cantidad de agua, al final, al cabo del tiempo, pues como viene en tromba, porque la va recogiendo de muchos barrancos, pues llega hasta aquí y va a sobrepasar el puente. Pues sí, mira, aquí que se ha desbordado el río, aquí en Jánovas. Sí, sí, lo que estábamos hablando. Venía muy fuerte la corriente y al final está por encima del puente. Sí, sí, no se va a poder pasar, ¿no? Vamos a tener que dar la vuelta. Yo creo que podremos pasar, ¿eh? Que no hay problema. Yo creo que sí. Ha dicho Jesús que sí, ¿eh? ¿En el vado que se puede pasar? Sí. Y por otro lado, pues si se tiene que pasar, pues pasamos por el puente o algo y ya está. Por lo menos intentarlo. Ahora con el cambio de las estructuras y con la mejora de las carreteras, la verdad que es un paseo, estamos muy cerca. No, hace muchos años, cuando yo subíamos de pequeños, el viaje era una odisea. Antes, desde Zaragoza, se tardaba entre 5 o 6 horas. Tenías que pasar, las carreteras eran mucho peores, tenías que pasar por todos los pueblos, y con eso conllevaba, tenías que pasar por la ciudad de Huesca, los puertos de montaña eran todo lleno de curvas, la verdad que llegar de Jánovas, de Zaragoza a Jánovas era un viaje para echar todo el día. Jetzt hoffen sie auf eine neue Bundesstraße im Tal und eine Brücke über den Río Ara. Es gibt aber noch die alte Hängebrücke von 1881. Sie steht unter Denkmalschutz. Tienen que
pensar que por este puente no podemos pasar. Por este puente, pues solo cuando llueve, si no es para andar. Este puente no es para pasar con coche ya, es para solo andar. Venga, alcalde. ¿Cómo vais? Muy bien, ¿y vos? Yo como buen culo pesado, no me levantaba, pero bueno. Buenos días, alcalde. Buenos días. Y mojado. Buenos días, que no es bueno, son buenos días, que el agua es muy buena. Sí, sobre todo para cruzar para dentro del pueblo. Así. Por cierto, yo me estaba fijando en el puente y las tablas están bastante estropeadas. Hombre, pero ¿cuántos años llevo pidiéndote el tablero del puente? Sí, Manolo. Pero tú sabes que ese puente es bien de interés cultural. Pero es igual, pero el interés es nuestro, no, sí. No el cultural. Tú ahora toca ese puente y ya verás lo que nos contarán. Sie müssen nun dringend mit dem Bürgermeister Manolo La Rosa über den Bau des Trinkwasserreservoirs sprechen. Das Geld muss in 2 Monaten verbaut sein, sonst verfällt die Zahlung. Esto en teoría tiene que estar en teoría y en la práctica tendrá que estar acabado antes del 31 de diciembre. Hombre, no es mucho volumen de obra, pero aquí ahora en este tiempo ya juegas con el handicap de la climatología, ¿no? Sí, porque al ser todo tierra y demás, si te llueve, no es únicamente el día que llueve, es que estás 2-3 días después que todo es barro. No puedes entrar a trabajar o se trabaja muy mal, se va más despacio. El día es más corto también ahora en invierno, hace frío. Fließend Wasser. Ein weiterer Schritt, um aus Cánovas ein normales Dorf zu machen. Yo veo un Cánovas vivo. Cada día que vamos haciendo cosas y que vamos yendo hacia adelante y queremos seguir siendo un ejemplo de cómo se recupera un pueblo, de que si se quiere, se puede.